El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Busca un carril por afuera. Llegó la marca y se le escapó la bocha. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Buena pelota por afuera. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se viene atacando, no está solo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Papadopoulos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Corta bien esa pelota. No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Y así le pega la pelota. Hace muy bien su trabajo este portero. Papadopoulos. Fácil recuperación del balón. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se adelantan. ¡Pam! Se escapa una gran ocasión. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Balón al espacio. ¡Ahí le pega! Buena defensa en el fondo. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en andas a los triunfos. Corner cruzado que llega justo al cráter. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Festejo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí se viene, lo va a tener. Y ahí le pega la pelota.
Hay varias opciones, se levanta el centro. El peligro acechaba, pero terminó. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Le sacan de encima la pelota, quien va por ella. Esa pelota va por el costado. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. De Rossi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Interceptando el pase. Pase largo, demasiado largo. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Deciden jugar así el tiro de esquina. Juegan desde la esquina. Deciden jugar en corto el córner. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Atentos todos para las rotativas. Hay tiro de esquina. Córner que juega en corto. Limpio, limpito para robar el balón. De Rossi. Muy inteligente cambio de frente. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Descanso, Mario, en este partido. Hoy a uno de los equipos la defensa no le quiso jugar. No, realmente es, desgraciadamente para ellos, es muy malo el trabajo que están haciendo. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Papadopoulos. Se mete muy... ¡Prepara el cañonazo!
Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ha conseguido despejar la pelota. Papadopoulos. ¿Y la pelota a quién le queda? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Enamorando con su fútbol, no falló un pase. Lo aguantó la presión y se le fue la pelota. Otra pérdida de balón. Se apoya en la raya. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Kevin. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? ¡Clarísima la tuvieron! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Papadopoulos. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¡Le pega fuerte! Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre. Busca uno en quien apoyarse. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ese balón se fue. Hay córner. Y la gente sigue apoyando a su equipo, que va 2 goles abajo. Deciden jugar así el tiro de esquina para quedarse con el balón. Buen centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. El córner lo juegan en corto. ¿Se acercarán al rival? ¡Gol! ¡Impresionante! Yo creo que lo pueden empatar, Mario. Yo tampoco tengo dudas, Fernando. Este equipo ha salido con todo. A ver si consiguen empate. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros. ¡Quiere pegarle! ¡Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! ¡Se animó y le pegó! ¡El arquero de rebote! ¿Pueden creerlo? ¡Otro tiro de esquina más! Córner en corto. Gran centro. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se viene bien pegadito a la raya. Qué bien lo cortó. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Desde el córner la juega corto para su compañero.
Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Esta puede ser buena. Se puede abrir el empate. Oportuno cruce. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Insol. ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Y el gol de la tranquilidad! Yo no sé si el otro jugaba tan clara como esta, ¿eh? Excelente. Anoten el nombre del arquero, este va directo al no top 10. Se acerca las navidades, fin de año, cumpleaños, algo. Porque no sé, este regalito, increíble, ¿eh? Anda regalón el arquero. Y por ahora el marcador 3-1. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. En 5 minutos sacan el cartelito. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. ¿Y ahora qué va a hacer? Y el guardameta que regala el balón, esto puede ser caro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y continúa por el costado. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Como robarle un caramelo a un niño. Se acercarán al rival. ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo. ¡Buen disparo! Un gol para marcar una diferencia que define todo. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Así llegamos al final del partido. Una derrota que suma las conseguidas en este arranque de la temporada. Si no levantan cabeza, se pueden meter en una zona donde la permanencia será la gran pelea.
El primer partido sacaron solamente un puntito. Ahora quieren conseguir los tres. Interceptando el pase. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Hermosa asistencia y peligro. Así es como se patea un penal. Y ahí está una vez más el gol de penal. Y es que seguimos con el partido 1-0. Corta bien esa pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Bien señalada la falta por el árbitro.
Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Dentro del área y peligro de gol. Atento, es que continúa en juego la pelota. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Ese disparo quedó en la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. El balón que queda en el área buscando compañero. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Parecía bueno el rechazo, pero la pelota ahora queda en el contrario. Fácil recuperación del balón. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Se les escapó la chimbomba. ¡Se viene el remate! Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Uy, qué cerca! ¡Qué hermosa jugada hicieron! Pero le faltó muy poquito para definir. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí están buscando el contraataque. Se logra meter por la banda. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Le va a pegar! Otro tiro de esquina más. Córner en corto. El pase al palo lejano. Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Ahí está, alejando el peligro. Ahí tiene un regalito para los defensores. ¡Ahí le pega! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. El córner lo juegan en corto. Ese buen centro. ¡Afuera! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La pelota no tiene dueño. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Balón interceptado, no han completado la jugada.
Ahí levanta el balón alejándolo del área. Papadopoulos. ¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Tres minutos más le está sumando el árbitro. ¡Ahí está el balón! ¡Se ha cruzado y tapa! ¡Gol! Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Ha sido una de lujo, maravilloso. Bien, arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Llega justo a tiempo para que la tranquilidad. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Cuánta! Quiere descoser la pelota. Llega muy bien a reventarla. Ahí tiene a uno al lado. Corta bien esa pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Qué bien lo que ha recuperado. Rechaza y sigue el juego. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Fácil recuperación del balón. Que no se le olvide la pelota más. Cambia la posesión de la pelota. Papadopoulos. Hermosa asistencia y peligro. Balón al espacio. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Atento, acá se puede armar. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Le va a pegar! ¡Balón al palo! Ahora se viene un saque de meta. Yo no sé si se corrió el palo o este jugador es tan oportuno de apuntarle a él. Pero el gol no entra. Papadopoulos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Esta puede ser buena. ¡Ojo con esto! Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Oportuno en el corte del balón. Es un genio pasando la pelota. Y va el remate. Buena tajada sin sobresaltos. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y la hinchada del Valencia que se vuelca con todo, con su equipo, para buscar el gol que rompe el empate. Se apoya en la raya. Es buena esa pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está, alejando el peligro. Un buen rechazo, dije, bueno, no. Es pelota del rival. Conservador juego y quizás eso no le gusta a la grada. Para romper el empate se viene. Se ve el balón por el fondo del campo. Corner. El corner que llega al área. ¡Remate! Se está poniendo delante en el marcador. La pizarra le favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando, ¿eh? La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para darlo vuelta. Toca y toca por lo... ¡Ahí va y le pega! El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ha sido una de lujo, maravilloso. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Ese balón es suyo. ¡Se puede venir el empate! Ese penal claro, lo ha señalado el árbitro, penal. Le pegó para asegurarlo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Corta muy bien esa pelota. Supo retroceder hasta lo que él creyó y después le robó la pelota. Fenomenal. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Enorme al final de los 90 minutos. Y...